Pues Antonio, muy gracias buena. Por recibirnos. ¿Qué tal? Encantado. Cooperativa Nuestra Señora de Luna. Efectivamente. Tú eres el ingeniero de la cooperativa y te llamas José Antonio Carbonero. Carbonero, que antes me he equivocado y lo van a ver luego en la toma falsa. Y oye, cuéntanos, esto es la tienda y vemos una fábrica y una almazara o una mini almazara, me comentabas, ¿no? Lo vemos todo y nos vas contando. Claro y que nos sí. cuentas quién eres tú y cuáles son tus funciones. Encantado. Pues mi nombre es José Antonio. Espera, pues vamos a ello. Síganos. José Antonio, aquí estamos, en la tienda de la cooperativa. Oye, nos quitamos esto y nos separamos. Vale. Ahí razonablemente separados estamos, ¿verdad? Oye, cuéntanos quién es José Antonio y qué funciones haces aquí, cómo es la cooperativa, qué cantidad de socios tiene, qué aceite produce. Mejor que nadie, tú, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Yo soy el ingeniero de la cooperativa, me dedico al tema del asesoramiento a nuestros socios para intentar que estos logren conseguir la mayor cantidad de producción posible en su olivar. Este es un olivar magnífico de sierra con pendientes elevadas que, claro, que cuenta con una serie de vicisitudes importantes porque, claro, la pendiente pues dificulta mucho los trabajos. Claro. Pero a la vez también hace que tengamos un aceite magnífico con unas propiedades salutíferas increíbles. Es un producto excelso de muchísima calidad que ha apreciado de manera importante pues por muchos clientes, ¿no? Porque no tiene que ver nada un aceite de sierra con respecto al aceite que se produce en la campiña. Entonces, nuestra cooperativa pues tiene aproximadamente unos 550, 600 socios que se dedican a la producción de aceituna y luego cuenta con otros tantos colaboradores. ¿Colaboradores? Que sí, que digamos estos socios disfrutan o usan algunos de los servicios que tiene la cooperativa, entre ellos un poste de gasóleo, la misma tienda que veis aquí, que también pueden, siendo socios, pueden comprar lo que ellos precisen, y otros servicios que veremos luego más a continuación, como son la microalmazara, uh-huh. que es algo que está gustando mucho, que consiste fundamentalmente en que un cliente o un socio pues nos trae su aceituna a partir de 250, 300 kilos y puede a las 2-3 horas obtener su propio aceite. Se lleva su aceite para casa en 2 o 3 horas, qué bien. Además, suyo, no mezclado con ningún otro. Claro, claro. Esto tiene una componente también muchas veces sentimental que gusta muchísimo. Además, es un servicio muy, muy apreciado por todos los usuarios de esta microalmazara. Y bueno, pues como decía, el día a día de la cooperativa la verdad es que es gratificante, es duro, porque es un trabajo duro, la pendiente siempre obliga a trabajar en condiciones muy, muy importantes, pero hay que reconocer que luego los resultados que se obtienen tanto a nivel de calidad como a nivel de venta, de valoración de nuestro producto, que tenemos la suerte, tenemos muchos clientes en toda España, uh-huh. nos lo dicen que es un aceite que sabe como ningún otro, ¿no? Y entonces eso también es muy reconfortante a la hora de hacer todo el proceso de producción y de fabricación y demás. Tenemos que intentar tratar nuestro producto con el máximo cuidado posible, con la máxima atención, para que el resultado pues sea eso, un aceite de muchísima calidad, muy, muy apreciado. Además se nota el cariño que tenéis. Tú estás unido a la cooperativa desde la familia. Me contabas que tu abuelo lo fue en el 58, ¿era, no? En el 58 fue cuando se fundó la cooperativa y mi abuelo fue el presidente algunos años después. Pero sí, evidentemente hay una componente familiar muy importante, la cual, pues claro, te une a la entidad de muchísimas formas. También hoy en día es muy reconfortante para cualquiera que trabaje en este sector, pues ve el esfuerzo de estos agricultores, ves que las cooperativas son eminentemente sociales, que lo que hacen es que desempeñan una labor social, pero no solo para sus socios, sino que depende mucha gente del trabajo de... Porque claro, para recoger la aceituna se necesita mucha mano de obra, pero luego también hay muchos sectores involucrados, camioneros, comercios, en fin, mucha gente, aparte de un año bueno de aceituna, pues siempre repercute muy positivamente en el resto de la economía, más en estas zonas rurales donde, claro, hay muchísimos sectores que están involucrados de diferentes maneras, ¿no? Entonces, un año positivo, un año bueno de aceituna, pues siempre repercute de manera muy, muy importante en la economía local. Y eso, además, los que estamos aquí trabajando lo notamos, ¿no? Rápidamente, claro. Para mí es un privilegio. Yo venía de la empresa privada trabajando en Almería, en los invernaderos y demás, y cuando cambié a la cooperativa,
fue un cambio radical, pero he de decir que muy, muy, muy reconfortante, porque la visión que se tiene desde este punto de vista no tiene que ver nada con el privado, y realmente para la labor que haces te das cuenta de que es muy, muy distinta, ¿no? Y realmente nosotros hemos tenido la suerte de que nuestros socios nos han apoyado, la cooperativa ha ido creciendo y, bueno, ha habido años, ha sido momentos excepcionales, pero hemos llegado a tener cosechas de hasta 24 millones de kilos. Eso es, para una cooperativa de sierra es algo impresionante, ¿no? Luego otros años pues hemos tenido menos, lógicamente, pero bueno, que contamos con unas producciones medias de 14-15 millones de kilos, que es producción, ¿no? Muy, muy importante para la economía de la sierra. Muy, muy importante. Y en eso es verdad que estamos muy satisfechos. Estamos hablando de mucha producción, de mucha botella, ¿no? De litro de aceite vendida en todos sitios, ¿no? Uh-huh. Y yo vi el otro día, tenemos un programa de balonmano, íbamos a ir a grabar en el Pozo Blanco. Dijeron que, oye, que el secretario no puede atenderos porque está recogiendo aceituna. Quiero decir, todo el mundo se pone a recoger aceituna, nos ha pasado con distintos conocidos y amigos que se dedican a ello. Esta es la época, además, ¿no? ¿Y cómo está saliendo este año? Bueno, pues la verdad es que la campaña está siendo un poco distinta. Lo bueno y lo malo que tiene la agricultura es que ningún año es igual, no hay matemáticas, digamos, ni términos medios, siempre es cambiante, tanto en el sector del asesoramiento, que es al que yo me dedico, como en el sector de la recolección de aceituna, porque claro, depende de la climatología. La climatología es la base de todo. Este año, por ejemplo, como hemos tenido un verano muy seco y una primavera seca también, en la que no ha llovido demasiado, pues en principio la aceituna estaba en un momento de recolección que se podía decir precoz, con 2-3 semanas de adelanto. Sin embargo, luego afortunadamente llovió y eso pues hizo cambiar drásticamente todo el tema y los rendimientos, que es lo que valora normalmente el agricultor que recoge aceituna, que el rendimiento de la cantidad de aceite que tiene cada kilo de aceituna, rendimiento graso. Pues claro, cuando cambiaron, la gente se tiene que detener porque, claro, lógicamente uno tiene que tener unos baremos y la aceituna tiene que tener una cantidad de aceite determinada para ser recolectada. Si no, aparte de que no es viable económicamente, pues en cierto modo también el agricultor, su economía, dice, me voy a esperar un tiempo todavía hasta que la aceituna se acabe de hacer, como un fruto que es, claro, hasta que esté realmente hecha y la pueda recoger, ¿no? Entonces, al llover, pues claro, se modificaron las condiciones, la aceituna cogió mucha agua, mucha humedad, lo cual implica que claro, tiene menos contenido de aceite a la hora de traerla aquí, sale más agua y eso hace que se detuviera. Luego, posteriormente, poco a poco va retomándose otra vez la campaña y fundamentalmente a partir del puente ahora, en diciembre, pues comenzará lo que es el grueso de la campaña y los agricultores pues ya saldrán al campo a recoger la aceituna porque... Ah, sí, ese sí, es el momento. Sí, más o menos suele ser el momento adecuado, depende de las condiciones climatológicas, como decía, pero normalmente suele ser el punto de partida, el arranque grande. Aquí también se ve en el patio la entrada de aceituna, ahora la veremos, cómo aumentan mayoritariamente a partir de esta época y claro, pues ese es el momento, el detonante de inicio de campaña, ¿no? Entonces hay muchísima actividad en el campo, muchísima actividad de los agricultores, porque la recolección aquí se tiene que hacer con cuadrilla, normalmente son de 4, 8 o 12 personas, ¿no? Mucha gente, mucha familia involucrada en el tema agrario y es cuando de verdad comienza lo que es toda la campaña de recolección de la aceituna. ¿Cómo se ha llevado el tema del COVID y en este sector? Es complicado, la verdad es que afecta a todos los niveles, a todos los estratos sociales, como bien sabemos, y por parte de los empresarios agrarios lo que se le ha pedido desde aquí, fundamentalmente, aparte de que guardemos la distancia de seguridad en la cooperativa y demás, es responsabilidad. Responsabilidad con ellos y para con los trabajadores, es decir, medidas higiénicas, geles hidroalcohólico, luego tener toda la maquinaria todos los días desinfectada. Claro. Sobre todo el tema más importante es cuando estas cuadrillas se ubican, pues que no se relacionen unas con otras, digamos que se mantengan separadas, y luego las viviendas que están en el campo, si se quedan a dormir, pues que tengan también esta precaución. Separación, ¿no? Claro. Pero sobre todo es cuestión de responsabilidad, ¿no? Como se está hablando de todos los niveles, fundamentalmente es eso, que seamos responsables todos y que si cuando llega la hora de terminar el trabajo, pues tener esa responsabilidad de decir no me voy a ir a tal sitio, no voy a ir a un bar o tal, o cosas por el estilo, por el tema de que puede afectar negativamente a la hora de pues eso de que se contagie los trabajadores, ¿no? Yo creo que es imprescindible, ¿verdad?, tener eso presente. Muy importante. Y hombre, la verdad es que estamos viviendo momentos complicados donde la situación coyuntural es difícil y siempre es verdad que eso hay que tenerlo por cuenta. Pero es cuestión de responsabilidad. Aunque estamos fuera de tiempo, que ya te están haciendo señales. Una cosa, dime qué tipo
oliva, ¿no? Es la que hay. ¿Una sola o varias? Pues mira, nosotros fundamentalmente la variedad que predomina en el campo es Picual, también se conoce como Marteña. Es una variedad que se sembró aquí en el olivar nuestro y nosotros aquí en Cooperativa Olivar Nuestra Señora de Luna hacemos dos tipos de aceite. Aceite ecológico, que envasamos en lata en formato de 3 litros y en formato de 5 litros. Y luego tenemos el aceite convencional, este que es concretamente el fresco, que le denominamos aceite de oliva virgen extra en rama y sin filtrar, extraído en frío de cosecha propia, porque lo hacemos en nuestra micro almazara. Y fundamentalmente son los dos tipos de aceites que tenemos, envasados en 5 y en 2 litros, y luego en ecológico y convencional. Vamos a seguir hablando, vamos a ver, seguir viendo sitios, ¿a dónde vamos ahora? ¿Fábrica, recogida? Vamos a ir un poco a ver cómo, qué es lo que pasa cuando un agricultor trae aquí su aceituna hasta que más o menos se transforma en aceite. Yo voy a recordar una cosa, esto es un programa de Finanzas al Golf, que al principio no lo he dicho, y lo segundo, que se suscriban. Ahí tienen a Golfi dándose una vuelta por la tienda, por favor, suscríbanse. Y sigan haciéndonos crecer, que les estamos muy agradecidos. Volvemos ahora mismo, no se pierdan nuestros consejos y en nada estamos aquí de vuelta. Os dejo aquí unas imágenes preciosas, la verdad, de todo el proceso productivo de la cooperativa, que merece la pena que veáis. Es solo un minutito. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Epica Española? ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir. Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio, necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal, artenogal.com, es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century
acabó en Y, 21 con número .es/agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado. No, no me mates a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es... Coaching Golf and Television. Muy bueno. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos, en la segunda parte, y tenemos otra persona. José Antonio, preséntala tú, que eres el que la conoce. Bueno, pues estamos aquí con Paco Casado, que es el maestro Almazara, una pieza clave en una cooperativa, lógicamente, claro, que se encarga de todo el proceso de producción del aceite y todos los avatares, que no son pocos, que hay en la fábrica en este tiempo. Que ahora mismo están trayendo aquí, ¿no? Que es una locura, ¿no? Entonces, tiene una labor muy importante, como decía, porque es el que se encarga de controlar todo el proceso de producción y la calidad del aceite obtenido. Así que os dejo con él, que tiene una dilatada experiencia en estos ámbitos. Hola, buenos días. Soy Paco Casado, como ya ha comentado mi compañero. Yo soy el encargado, digamos, de que desde que entra la aceituna al producto en la cooperativa, en todo su proceso de elaboración, pues hay que controlar tanto separación de aceitunas, se separa por torba, y luego el procedimiento que lleva de elaboración dentro de la fábrica, hasta que ese aceite sale por depósito, en carga, en cisterna o envasado. Es un proceso que se hace en muy poco tiempo, porque la aceituna se recoge, hoy en día ya se recoge en muy poco tiempo. Entonces, pues claro, si el tiempo no llueve, como estos últimos años no llueve, y claro, entonces lo que pasa es que es mucha aglomeración de productos en muy poco tiempo para procesarlo, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Hay sus problemas, como normal, como en una fábrica. Todos los trabajos, ¿no? En todos los trabajos que están moliendo, que se trabaja 24 horas, 7 días a la semana, y entonces los problemas que te van surgiendo hay que irlos sobretando sobre la marcha. Sobre la marcha, claro. Sobre la marcha.
e intentamos, pues, hombre, tenerlo todo excesivamente muy limpio. Hoy en día esto, pues, toda una trazabilidad por con todo el producto, desde que entra la aceituna hasta que sale el aceite, va todo mucho muy controlado con su trazabilidad, sus partes de limpieza. Toda operación que hace en una fábrica tiene que quedarse para pa tú poderlo contrastar en cualquier momento, y es la función que aquí tenemos. Son 3 meses, digamos, que son muy apretados porque todo el mundo la coge al mismo tiempo. Y, pero bueno, que es vuestra vida, ¿no? Es nuestro trabajo aquí en la cooperativa. Oye, José Antonio, y también para ti, ¿no? ¿Esta zona que estamos aquí qué es? Esto es la zona de entrada de aceituna, digamos la zona de recepción. Es cuando la aceituna viene del campo, se recepciona. Estas son máquinas que se ven ahí, son las máquinas que limpian la aceituna y se clasifican. De aquí ya sale clasificada para entrada en fábrica. Hay otra allí, ¿no? Ahora... Sí. Efectivamente, como hemos comentado, tenemos dos líneas de producción principales, que es convencional, que son los aceites que hemos visto ahí arriba, o ecológico. Esta es la zona de aceituna de producción integrada convencional, y aquella otra línea de recepción, que ahora veremos, es la zona de recepción de ecológico. Tienen que ir por distintas vías, porque son dos productos que no se pueden mezclar. ¿Nos vamos allí a verla? Ni en fábrica. ¿Nos vamos allí a verla? Venga, vamos a ver. Pues venga, vamos allá. No se vayan, que ya, sale. Oye, José Antonio, estamos aquí ahora... Hablabas de todo el proceso productivo y lo tenemos aquí, ¿no? Hay 8 tolvas, me contabas. Sí, Cuenta. Bueno, ya hemos visto como algunos de los camiones remolques descargan la aceituna. Entonces, el procedimiento es que una vez que la aceituna se ha limpiado, se ha lavado, se ha pesado, pasa a estas tolvas, que son las que a su vez alimentan la fábrica donde producimos el aceite. Como os comentaba, tenemos 2 líneas de recepción, de producción integrada convencional, que hay ahí 2 tolvas de y luego, por otra parte, pues tenemos aquí la de la línea de recepción del ecológico. Y bueno, es un proceso que lleva una trazabilidad increíble. La aceituna, desde que es recepcionada, tenemos que saber de qué polígono, parcela y recinto viene, para luego después tener, pues, todo el proceso de obtención del aceite, saber exactamente dónde viene cada kilo de aceituna que hemos recepcionado de cada socio. Las cooperativas olivareras, su función fundamental es la de recepcionar los frutos, la aceituna del socio, transformar el aceite y pagársela en función del aceite que hemos obtenido. Es por ello que se hablaba de la figura del rendimiento graso, que es la cantidad, claro, de aceite que contiene cada kilo. Tomabas una muestra tal, para comprobarlo. Se coge varias muestras de cada aceituna, de cada partida de aceituna que se entrega, para que tanto el socio como nosotros tengamos la información de esa descarga, que puede ser pequeña, desde 200 o 300 kilos hasta 5.000, 10.000 o... Entra un camión gigante. Exactamente, ahí, claro. En función del camión que recepcionemos, pues... Entonces, también quería comentaros, pues, un poco cómo es el proceso y la curiosidad que tiene el olivar, porque al igual que del cerdo se dice que se aprovecha todo, pues del olivar también sucede lo mismo. Todo, ¿no? Antes el sistema que había de extracción de aceite era en 3 fases, que se generaba el pechín y demás. Hoy ya es un proceso mucho más respetuoso con el medio ambiente. La producción de aceite se genera en un proceso de 2 fases y se obtiene fundamentalmente lo que es aceite, y luego se obtiene el alperujo y el hueso. El hueso, aparte de servir para alimentar nuestra caldera y calentar el agua que necesitamos en la fábrica, se vende para fundamentalmente producir electricidad. Y luego electricidad. Y el alperujo, que también es otro de los residuos que se genera aquí en la fábrica, pero que se lleva a una central extractora donde se aprovecha para hacer aceite de orujo, también producir electricidad, diferentes fines, ¿no? Ajá. Y luego, por ejemplo, también a modo de curiosidad, esto, ¿verdad? Observamos que las hojas que vienen dentro de cada remolque de aceituna, las hojas, palillos y demás, pues se utilizan para, por ejemplo, alimentar ganaderos, vienen, se las lleva. ¿Ah, sí? Para alimentar a su propio ganado, ovejas fundamentalmente, con la hoja, o también se puede hacer lo que se llama compost, que es fermentándole, claro, y demás, un proceso de fermentación, que también sirve para abono para el propio olivar o para otro cultivo, normalmente para olivar, de manera que se cierra el ciclo. Lo que se obtiene del olivo, luego se le reincorpora, genial, de manera que no se pierde nada, pero es un proceso totalmente ecológico, ¿verdad? Entonces, eso también es muy interesante que la gente lo sepa, que el proceso de obtención de aceite es un proceso cerrado en el sentido ecológico de la palabra, que no genera ningún subproducto. No, desde luego, como decía mi mujer al principio cuando hablábamos, lo que es ver una botella envasada de aceite en casa, ¿verdad?, y disfrutarla. Ajá.
y todo el proceso que conlleva y la tecnología, porque la tiene. Hay muchísimo trabajo detrás de cada litro de aceite, también por eso un poco reivindicar la importancia que tiene el aceite, porque no puede ser que el aceite valga igual que un litro de otro producto, ¿vale? Que el aceite tiene que valer lo que tiene que valer, pero no para que nos hagamos ricos, sino para que podamos cubrir los costes, que son muy importantes, y más en la sierra. Tiene que tener un precio adecuado donde todas las partes que forman, todos los eslabones que forman la cadena, sobre todo los productores, ganen dinero para que lo sigan produciendo. Porque detrás de cada litro, como decía, hay muchísimo trabajo, y más en estas sierras con estas pendientes tan impresionantes. También hay que saber valorar lo que tenemos y lo que producimos, que es un producto excelso y que, oye, que no tiene parangón a nivel de salud. Yo me acuerdo cuando empecé con una empresa hace muchos años, con una cosa que no tiene nada que ver con esto, vendíamos calefacción y aire acondicionado. Previamente ayudé a un amigo de mi padre era militar y era su hermano prácticamente, y era un médico militar que era el presidente de la cooperativa de muy cerca de aquí, de Corral de Almaguer. Y ellos vendían vino y les ayudé a gestionar todo el tema, que lo vendían a Italia. Entonces hablé con los italianos en cuestión y hablé en aquel entonces con CESTE y Crédito Cocción para avalar la operación, que no hubiera problemas. Y el italiano se me quedó aquella frase. Me dijo, es que vosotros hacéis el tonto, porque nosotros vendemos vuestro aceite y vuestro vino en pequeñas cantidades y en botellitas de cristal. Vosotros lo vendéis, no lo vendéis en botellitas de cristal, sino lo vendéis en botellas de plástico y tal, y muy barato. Sí. Nosotros no lo producimos y lo vendemos muy caro, es lo que estabas diciendo. Claro, tú. Ten en cuenta que al aceite de oliva virgen extra se le conoce como oro líquido, claro. Eso no es casualidad, tiene ese nombre porque realmente es un producto muy muy preciado. Lo que pasa es que en parte somos los consumidores los que tenemos que valorarlo, porque claro, si nosotros mismos tú. No valoramos lo que producimos, mal vamos. No puedes comparar un aceite de oliva virgen extra con ningún otro aceite de mercado. Te estoy hablando de colza, te estoy hablando de palma, nada. Hablando de aceites que no tienen absolutamente nada que ver, ni a nivel de salud ni a nivel de calidad. Pero bueno, somos nosotros mismos los que nos tenemos que dar cuenta. Pero un aceite que llega a un mercado como el de Estados Unidos y los americanos se dan cuenta del gran producto que es, evidentemente algo tiene que tener, ¿no? ¿Eh? Los cocineros están ayudando mucho también en ese sentido, sí. Porque lo están valorizando, pero hay que reconocer que si nosotros mismos no valoramos lo que tenemos, no va a venir de fuera a decírnoslo. ¿Qué va? Se lo llevan y lo venden caro. Es que nosotros llegamos a un restaurante y en una tostada te lo pones y tienes ahí la botella y tal. Eso no se da en ninguna parte del mundo, nada más que aquí. Claro, claro. Y es por eso hay que valorar la suerte que tenemos. Nos dicen que se nos ha acabado el tiempo. ¿Nos vamos a la fábrica y hacemos Venga. Ahí la última parte? Vamos. No se vayan, ¿eh? Y síganme los consejos que vivimos de ello. Gracias. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf. Y por supuesto, a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! ¿Te caes? ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su handicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su handicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green Sire, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en Mi Negocio Web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit.
no hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases, de vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas, ¿verdad? Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Todas las semanas. Todas las semanas se escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Nada forzado, ya lo has visto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Hola, aquí estamos, la última parte. Y estamos en la que decías, en la microalmazara, ¿verdad? Así es. La microalmazara es una de las últimas inversiones que hemos realizado aquí en la cooperativa. Bueno, y consiste fundamentalmente en lo que en obtener aceite de cosecha propia, que nosotros llamamos, que no es otra cosa que nuestros socios clientes nos traen una aceituna y nosotros se la transformamos en aceite en cuestión de 2-3 horas. La verdad es que gusta mucho. Impresionante eso, ¿eh? Gusta muchísimo porque tu aceite no se va a mezclar con ningún otro. Aparte de que puede tener una componente sentimental, porque los olivos tienen valor sentimental, valga la redundancia, muy importante para ti. Tenés posibilidad de hacer aceite a tu gusto, lo que se denomina hoy coupage. Igual que se hace con el vino, mezclas diferentes variedades, pues con el aceite puedes mezclar diferentes variedades, ojiblanco, picual, y hacer un aceite, digamos, propio, a la carta. Claro. Gusta muchísimo porque, claro, le permite al productor saber qué es lo que tiene en su casa. Pero no hay, es como producir un tomate, pero claro, con el aceite, que es algo, tomarte una tostada en casa con aceite tuyo propio, yo creo que es algo que no tiene precio, ¿verdad? Entonces, por un módico precio, los agricultores vienen, la verdad es que están viniendo agricultores de toda la comarca, y nos traen su aceituna y se llevan su aceite y están encantados. Nosotros transformamos el aceite en estas instalaciones que se hace además con la máxima calidad, que se hace a baja temperatura, que se hace en un proceso de extracción de máxima calidad, donde, bueno, pues el resultado yo creo que es obvio. Te pongo allí que te, si no te sale de cámara. Que
mucho. Y nada, que decía eso, que la verdad es que está gustando muchísimo, ¿no? Es una de las cosas que más gratificante he visto yo que ha resultado, porque claro, cuando viene gente de todos sitios, de Hinojosa, de Pozo Blanco, de Alcaraz Escot, de Pedroche, en fin, de toda la comarca, pues bueno, y propio de aquí de Villanueva de Córdoba, claro, es porque gusta mucho. Teníais un punto de recepción también en Villaralto, me has dicho, ¿no? En Villaralta, porque Villaralta. Tenemos la suerte que tenemos muchos socios que son de aquella zona, y claro, aquella zona se encuentra bastante distanciada de lo que es la cooperativa, ¿no? Entonces, hemos puesto un punto de recepción de aceituna allí para nuestros socios, para que tengan posibilidad de llevarla allí y no tengan que venir aquí con el consiguiente problema que supone, pues, la pérdida de tiempo fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso nos ha también llevado a tener más producción y, bueno, pues también, ¿por qué no decirlo?, más socios, ¿no? Porque otros socios de aquella zona, pues, se han también hecho parte de esta cooperativa, afortunadamente. Claro, ¿no? Todo es bueno, ¿no? Siempre suma y... Siempre suma. Y siempre es bueno. La idea de una cooperativa, como decíamos, es transformar la aceituna de sus socios y clientes, transformarla en aceite con la mayor cantidad y calidad posible que se pueda obtener. Pero, lógicamente, la forma, el trato diario y llevar este trabajo, digamos, con pasión y con ahínco, que es lo que intentamos, a veces no lo conseguiremos, pero es lo que intentamos, pues siempre supone, pues eso, un valor añadido, que es lo que queremos que tenga nuestro aceite y que la sensación que tengan nuestros clientes y socios, pues eso, de que intentamos hacer las cosas lo mejor posible. ¿Hasta cuándo estáis desbordados con todo esto? Bueno, pues la campaña fundamentalmente tiene su punto más álgido de trabajo en los meses de diciembre y enero. Ajá. Son los meses donde más trabajo hay. Empezamos a primeros de noviembre, terminamos en febrero y hay veces que no ha llegado hasta marzo. Ajá. Pero fundamentalmente diciembre y enero son los meses de más actividad, donde esto es un poco una locura y todo el mundo corriendo y demás. Pero es lo que decía, que es como la lotería. Una buena campaña de aceituna es como si toca la lotería en la comarca. Todo el mundo sale beneficiado, se reparte mucho la riqueza y la verdad es que nosotros muy contentos de seguir con la actividad y que eso, que aunque es un tema duro y complicado porque es la sierra, pero cuando la gente tiene ilusión y tiene ganas, pues todo se puede conseguir. ¿Cómo va la campaña este año? ¿Bien? Pues la verdad es que va bien. Poco a poco vamos arrancando. Esperemos que los rendimientos sean ya los propios de la época. También es lógico que estamos en diciembre, empieza a hacer algo de frío y suba la cantidad de aceite por cada kilo de aceituna. Ello motive que se recoja más rápido en el campo y de manera más fluida, pero en general va bien. Vamos a ver cuántas aceitunas resulta finalmente. Nosotros tenemos unas estimaciones de producción de en torno a los 10-12 millones de kilos este año, porque el año pasado no llovió mucho. Claro. Y también tenemos la suerte de que esto hay que mirar ya para el año que viene. Este año está lloviendo ahora en esta campaña, en esta estación, entonces eso va a provocar que el año que viene indudablemente haya aceitunas. Y nosotros estaremos aquí encantados de recepcionarla y transformarla. Él tiene una faceta oculta, que hace programas de radio y le gusta la música. Creo que habrán visto que es un tío encantador y yo me gustaría contar contigo de vez en cuando a lo largo del año que viene. Estoy encantado y a vuestra disposición para lo que queráis. Sobre todo un placer, José Antonio. Y volvemos enseguida con él y con más información de la zona de los Pedroches, que merece la pena, de las empresas de Córdoba y, por qué no, de toda Andalucía. Y de toda España, como siempre, porque desde luego el sector primario es básico en todas partes y lo hemos vivido con la pandemia. Se ha demostrado que a lo mejor hemos tenido que pasarlo mal para darnos cuenta de lo importante que es el sector primario. Es el único que no se ha parado y espero y deseo que no se pare nunca. No se parará, estoy seguro que no. Ni los chinos acabarán con nosotros. Bueno, a este señor le verán muy pronto otra vez y a mí me tengo que aguantar en 2-3 días. Y gracias por aguantarme. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Muy bien, aquí en plena campaña. Aquí estamos, José Antonio Carmona. No, no es Carmona. No, Carbonero. Carbonero, vale, toma falsa, volvemos a empezar, venga. No, no creo que te digan eso. ¿Compadre compró algún coco por ahí que no pudo? Di algo, anda, por favor, perdona. ¿No le gusta el coco al maestro? Al compadre no le gusta el coco. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país.
Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-35-53. Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.